plátano, Juan Closter, de Viamonte 2617, nos envía un cuento que es como para reflexionar, esos cuentos como para pensarlo. El cuento comenta de un señor que venía a hacer su negocio a la capital, venía en el tren, abre el diario y en la mitad de la página, hacia abajo, era todo un solo aviso. El aviso decía: cambie su vida en 3 horas. Termine con su calvicie. Entretejido estilo japonés. Sin service, sin ganchitos, sin micropinzas. En 3 horas sea otro hombre. Y este que tenía una pelada que parecía una rodilla fuera el agua, se entró a entusiasmarse, empezó a dar cuerda solo y empezó a pensar para adentro: ¿y si me la hago ahora que voy a Buenos Aires? ¿Y si le doy la sorpresa a mi mujer y en el pueblo llego nuevo y hacer otro? Y dicho y hecho, llega a la capital y lo primero que hace antes de hacer su negocio, el entretejido. Se hace el molde y a los 2 días, cuando le colocan el entretejido, se miraba al espejo, no se conocía ni él. Y dice: soy otro. Y el peluquero que le daba manijes: mire, si no le he sacado 20, le he sacado 15 años de arriba. Pero tiene razón, soy otra persona, soy otra persona. Decía el tipo y entusiasmado se tiraba a besos al espejo y todo. Y ya no aguantó, él quería ver cuál era la reacción de su gente. Entonces se vuelve ante tiempo a la casa. Va en el tren llegaba a 2:30, 3 de la mañana al pueblo y va entusiasmado, golpea la puerta. Se levanta la pobre mujer que estaba durmiendo, se refriega los ojos, abre la puerta. En los pueblos de provincia todavía, gracias a Dios, se abre la puerta sin mirar por la miricia. Abre la puerta y claro, el foco de la esquina le daba en la nuca al hombre. Y lo ve al trasluz, le ve el pelo pero no le ve la cara. Y dice la mujer: pasa tranquilo, dice, el pelado está en Buenos Aires. Alberto Clemente, de Antonio del Viso 736, Córdoba, mandó un cuento que es muy de Córdoba. Este tiene la gracia de Córdoba. Ustedes saben de que el humor de Córdoba es un humor que transita con cierta personalidad de provincia, ande por la provincia que ande, porque tiene un canto muy especial el cordobés y porque tiene una gracia muy especial. Este señor Clemente manda un cuento que es un accidente que pasa en el campo. Accidentes de esto deben pasar a cientos por día, ¿no? Paisano que la rastra de disco le saca limpito al dedo gordo del pie derecho. Y claro, la gente entra a valorar los dedos del pie cuando les falta. Porque hay gente que cree que tiene los dedos del pie para echarle talco nomás. Ocurre el accidente y vienen desesperados para el pueblo, tratando de pararle la sangre al muchachito con paño y sombrero quemado, porque hay 2 cosas en el campo para parar la hemorragia. Cuando no hay primeros auxilios a mano, se echa mano a la telaraña de los galpones, o si no, se quema un pedazo del paño de sombrero y con la ceniza del paño de sombrero suele pararse la hemorragia. Estas son sabidurías camperas, pero que tienen sus resultados objetivos, ¿no? Y lo traían en el carro afligido, tratando de pararle la hemorragia, y con un agravante: se había perdido el dedo en la tierra arada. Llega al pueblo. El médico le tapa todo, lo venían tapando ahí para que no le diera el viento, no le diera la tierra. Y pregunta: ¿y el dedo? Se perdió, doctor. Yo removí la tierra ahí, pero yo no quería perder tiempo, le dice el padre. Yo le dije a los mismos muchachos: vamos a dejar. Vamos a dejar porque no hace cosa para encontrar un dedo, perdamos al muchacho. Bueno, el médico los mira y dice: claro, si a mí me traen el dedo, por ahí intento un injerto, qué sé yo.
Y por ahí lo mira la cara al muchacho y se le iluminan los ojos al médico. Dice, a no ser que... Y el muchacho se dio cuenta. Lo que se había fijado el doctor era la nariz del muchacho. Bruta nariz en forma de papa encima. Y el muchachito lo miró y dice, ¿usted no estará pensando lo que yo me imagino? Y el médico le dice, ¿si usted se imagina lo que yo estoy pensando? Sí. Y usted dice, por la nariz, efectivamente. Si usted se anima, dice, es cuestión de que se anime usted, doctor. Claro, porque con una operación arreglamos dos cosas. Metale, dijo el muchacho eso. Muchacho de campo, firme. Y entraron a hacer la operación. Pero le quedó una nariz que parecía un galán de cine. Y con el resto hermoso, dedo gordo. Sin uña, pero dedo gordo para el pie derecho. Como a los 3 meses el médico lo encuentra en la calle. ¿Qué tal, Francisquito? ¿Cómo andás, hermano? Pero bien, doctor. Me cambió la vida, doctor. Me saludan hasta las casadas ahora con la pinta que tengo. Y le dice el médico, mirá, a mí no me interesa tanto la parte estética, dice, como la parte de la cuestión del injerto, el pie. ¡Oh! Prendió al pelo, mire, prendió como si fuera de ahí. Dice, ¿no tenés ningún problema? Ninguno. Va, uno, pero sin importancia. Cada vez que estornudo se me salta la alpargata.